Buenos días, estos son los titulares en Ciber TV Noticias Monterrey. Identifican a 4 de 8 cuerpos encontrados en fosas clandestinas en Salinas Victoria. Ejecutan a 3 personas en distintos hechos en el área metropolitana. Reportan la desaparición de 2 menores. Activan el reporte de búsqueda. Aprueba Argentina la extradición a México de Carlos Ahumada. Deslizamiento de tierra en la zona minera de Birmania. Hay decenas desaparecidos. Vamos al pronóstico del tiempo con Yuli Castillo. Gracias, Brenda. Muy buenos días. Excelente jueves para todos. Ya casi se acerca el fin de semana, Navidad, y seguramente usted ya quiere conocer cómo van a estar las temperaturas y condiciones para los próximos días, pero le comento, para este jueves, un cielo completamente despejado es lo que va a estar predominando. No hay pronóstico de lluvia, la humedad en el ambiente de un 41%, la máxima alcanzando 27 grados centígrados, y ya en el transcurso de la noche la temperatura va a descender entre los 18 a los 19 grados centígrados, marcando el termómetro. No se mueva, yo regreso más adelante con el reporte completo. Muchas gracias, Yuli, por la información, y muchas gracias a usted por acompañarnos ya en esta mañana de jueves. Estamos prácticamente a nada de la Navidad, pero por eso también hay que ir todavía muy bien informados. Para esto, Marcial Pasarón nos tiene detalles de todo lo que ha seguido ocurriendo en el área metropolitana. Adelante. Hola, ¿qué tal, Brenda? Muy buenos días a todo el auditorio de Ciber TV. Nos encontramos aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, desde donde te vamos a dar a conocer la información de lo que sucedió el día de ayer y la madrugada del día de hoy. Bueno, te voy a señalar que fue una ola de violencia, otra jornada violenta que ocurre aquí en la ciudad de Monterrey, la zona metropolitana, luego de que 3 personas fueron asesinadas en las últimas horas. El primer caso, bueno, ocurrió en la colonia Paseo de las Minas, en el cual un hombre de 24 años de edad, identificado como Gilberto Alejandro Flores, fue sorprendido por delincuentes armados cuando se encontraba en su domicilio. Este joven es asesinado de varios disparos de arma de fuego. Inmediatamente, después de que ocurre este ataque, al lugar llegaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes al realizar las pesquisas establecieron que este joven, Gilberto Alejandro, tenía antecedentes penales por distribución de droga. Por otra parte, el otro atentado ocurrió en la colonia Eugenio Canavati, eso es el municipio de Santa Catarina, en el cual también otro hombre fue asesinado de 4 disparos de arma de fuego. Este también fue sorprendido por sujetos armados que llegaron a bordo de una motocicleta, descienden y le disparan a quemarropa. El último de estos casos ocurrió en un taller automotriz, esto en el centro del municipio de Apodaca, en el cual Edgar Alejandro Martínez, de 28 años de edad, también llegan aquí 4 delincuentes, lo sorprenden en su negocio, y después de discutir con esta persona, le disparan también a quemarropa. Después se dan a la fuga, sin que hasta el momento la policía ministerial tenga al menos una pista para dar con los responsables de estas 3 ejecuciones ocurridas en las últimas horas aquí en la ciudad. Por otra parte, ahora vamos a darte a conocer esta información, en el cual, como recuerdas, habíamos estado informando de que en el municipio de Salinas Victoria y en el ejido San Javier se localizó una fosa donde se localizaron 8 cuerpos sepultados clandestinamente. Bueno, de estos 8, ya 4 fueron identificados. 2 de ellos son las primas Alison María Guajardo Pecina y Devani San Juanita Guajardo Soto. Los otros 2 personas que hasta el momento han sido identificadas son Víctor Manuel Aranda Velázquez y Roberto Carlos Almanza Muñoz. Todos ellos, según las investigaciones, presentaban heridas por disparos de arma de fuego. Sin embargo, al igual que en las otras ocasiones, la Policía Ministerial, la Fiscalía del Estado, continúa con las pesquisas para tratar de dar con los responsables de estos asesinatos que han ocurrido aquí en la ciudad. Brenda, bueno, esta es la información. Hasta luego. Muy buenos días. Vaya que continúa la violencia aquí en el estado, aún siendo fechas donde se supone se prolifera la paz. Vamos a cambiar de tema, y es que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Cadereyta Jiménez encontraron 2 tomas clandestinas de gasolina, mismas que después de una evaluación fueron clausuradas. El hallazgo se dio sobre la carretera Doctor González luego de que la central de radio C4 recibiera varios reportes al respecto. Los trabajos de clausura se hicieron en coordinación con personal de seguridad física de Pemex.
Ante la desaparición de dos adolescentes de 13 y 15 años el pasado 20 de diciembre en calles de Monterrey y El Carmen, el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata lanzó una alerta para la localización de ambas menores. El primer reporte de búsqueda es para encontrar a Leslie Guadalupe Ibarra Chavarría, de 13 años de edad, quien fue vista por última vez en la colonia San Martín, en Monterrey. La joven es de estatura mediana, unos 54 metros, ojos café oscuro, cabello ondulado, tiene una cicatriz en la ceja derecha, también en un brazo, y al momento de su desaparición vestía una sudadera roja, una licra en color negro y botas tipo militar en charol. El mismo día, una menor identificada como Ivana Zoé López Monroy, de 15 años de edad, desapareció en la colonia El Jaral, esto en el municipio del Carmen. Las características físicas de la joven son cabello corto rojizo, tez morena, estatura de unos 55 metros, complexión delgada, y la última vez que fue vista portaba un pantalón de mezclilla azul, tenis negros y una blusa en cuello alto azul. Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que ladrones cometieron un robo tipo cristalazo en el estacionamiento de un restaurante en Escobedo. Los hechos ocurrieron el pasado martes 21 de diciembre, cerca de las 20:30 horas, afuera del local ubicado sobre la avenida Juárez, en la colonia La Encomienda. En las imágenes se aprecia cómo un hombre baja de un vehículo en color guindo y se aproxima a una camioneta blanca. Al notar los objetos que estaban en el interior, el ladrón rompe el vidrio, mientras la camioneta en la que viajaba se empareja para poder hacer las maniobras y completar el robo. Trascendió que los afectados eran una pareja originaria de Zacatecas que solo estaban de paso por Nuevo León. Indicaron que los objetos robados eran ropa, artículos personales, perfumes, medicamentos que habían comprado en Estados Unidos para venderlos en su entidad natal. Luego de que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, mencionó que ya no se trasvasará agua de la presa El Cuchillo a Tamaulipas, la administración del vecino, ahora sí, el vecino estado, mencionó no estar enterado de ello. En unos momentos le vamos a completar la información al respecto, y es que pues ya hay una crisis de agua en Nuevo León, vamos a ver cómo se concilia esta situación. Ahora sí, le voy a platicar otra cosa, y es que lo que aparentó ser un meteorito fue visto en el cielo de la zona metropolitana de Monterrey. Las imágenes asombraron a habitantes del municipio de la capital de Nuevo León, quienes captaron estas imágenes que vemos en pantalla a través de un video, que se muestra una roca cubierta en llamas, descendiendo en una imagen que fue visible desde la capital del estado y otros puntos de la entidad. Cabe recordar que este fenómeno similar se registró en la ciudad en octubre de 2020, cuando cientos de regiomontanos avistaron lo que parecía ser un meteorito cruzando el cielo de Monterrey y que precisamente cayó allá en Tamaulipas. Ya es la segunda vez que sucede esto. Está muy cerquita. Esa situación ya no me gustó. ¿Cómo? Ya están cayendo muchos meteoritos cerca. ¿Usted qué opina? Bueno, ponga atención, si es usted usuario del sistema Metrorrey, pues esta institución ya anunció los horarios con los que contará en los días 24 y 25 de diciembre. Por la celebración de esas fechas, el Metro de Monterrey se mantendrá operando, aunque modificará ligeramente los horarios durante ambos días. El viernes 24 de diciembre, mañana, el servicio comenzará a las 4:45 horas y se mantendrá de forma ininterrumpida hasta las 23, momento en que se detendrán los recorridos de transporte. Mientras que en la mañana del 25 el servicio comienza a las 7 horas y su último recorrido será finalizado hasta la medianoche. Los horarios se aplicarán para las líneas 1, 2 y 3 del metro y para el Transmetro, así como el Metrobús. Bueno, pues ahí lo tiene, para que si usted vaya a hacer sus vueltas, no le vaya a suceder que de repente se quede sin metro. Ahora sí, volviendo a este tema del agua tan importante, el vital líquido cada vez es más escaso en las presas del estado, y pues la verdad es preocupante, por esto ya se están tomando algunas medidas desde el Ejecutivo Estatal, sin embargo, pues esto ya afecta a esta alianza o acuerdo que había interestatal entre Nuevo León y Tamaulipas. Más información a continuación. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que a partir de 2022 ya no se trasvasará agua de la presa El Cuchillo al estado de Tamaulipas, cumpliendo así un acuerdo entre ambas entidades que se tenía por años. El mandatario estatal señaló que se llegó a un acuerdo con Conagua y Tamaulipas para ya no abrir la llave y que estos metros cúbicos se queden en Nuevo León. Al respecto, la administración de Francisco Javier García Cabeza de Vaca negó conocer dicho acuerdo. Luis Javier Pinto, titular de la Comisión Estatal del Agua en Tamaulipas, dijo desconocer el acuerdo y mencionó que esto se debió haber comentado durante una reunión de consejo
en donde participen los vocales gubernamentales de cada estado: Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas, cosa que no se ha dado. El convenio de 1996 entre Nuevo León y Tamaulipas señala que si al 1 de noviembre de cada año el cuchillo supera los 315 millones de metros cúbicos, el excedente irá a la presa Martí R. Gómez para beneficio de los regantes del Distrito 26. Actualmente el cuchillo tiene 56% de llenado, equivalente a 626 millones de metros cúbicos, mientras que la Martí R. Gómez tiene 96% con 749 millones de metros cúbicos. Debido al abasto de la presa tamaulipeca, este noviembre no se hizo el traspaso de agua. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. Y yo no sé qué opina usted, pero como neoloneses nos preocupa precisamente la escasez del vital líquido aquí en el estado y esta amenaza de que vuelvan los cortes que hace muchos años ya no se presentaban y que tengamos que volver a hacer uso de los tinacos o simplemente volver a administrar nuestro vital líquido para uso diario, que la verdad nos recordamos, pues era un dolor de cabeza para todas las madres de familia, para todos los jefes de casa que tenían que administrar gota a gota lo que utilizaban en sus hogares, ya sea para lavar, para comer, para bañarse. Entonces, esta situación prácticamente pues pone en aprieto al Ejecutivo Estatal, al gobernador Samuel García, pero pues también hay que entender, ¿verdad?, que a lo mejor los otros estados están en esta misma situación. Sin embargo, yo creo, no sé qué opina usted allá en casita o en su trabajo, en donde esté ahorita informándose con nosotros, la verdad es que como Nuevo Leoneses hay que priorizar la entidad propia. Así las cosas. ¿Usted qué opina? Vámonos a cambiar de tema. La Suprema Corte de Justicia de la Nación frenó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral por el que aplazó la realización de la consulta popular sobre la revocación de mandato. La Comisión de Receso de la Suprema Corte, integrada por las ministras Yasmín Esquivel Moza y Margarita Ríos Farjat, admitió a trámite la controversia constitucional presentada por las Cámaras de Diputados contra el acuerdo del organismo para aplazar indefinitivamente el proceso sobre revocación de mandato. Ambas ministras concedieron la suspensión solicitada por los legisladores federales para que el acuerdo del INE no surta efectos, por lo que la institución debe cumplir con los tiempos establecidos en la Ley Federal de Revocación de Mandato para organizar la consulta popular. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que 7 elementos de la Policía Bancaria e Industrial fueron remitidos al juzgado cívico por agresiones en un punto de alcoholímetro que derivó en una riña entre uniformados y se inició una investigación en la Unidad de Asuntos Internos. Los hechos ocurrieron en la Alcaldía Venustiano Carranza, en donde un grupo de personas que viajaban a bordo de un vehículo particular se les solicitó realizarse la prueba. Una mujer y dos hombres, quienes se identificaron como oficiales de la Policía Bancaria e Industrial, rebasaron los límites permitidos de alcohol, por lo que se les informó que serían remitidos al Centro de Sanciones Administrativas. En otros vehículos arribaron dos mujeres y dos hombres, que también se identificaron como personal adscrito al PBI, quienes trataron de evitar la detención, lo que provocó un altercado con el personal en el punto. O sea, es que iban borrachos y manejando unidades, ¿qué es eso? Bueno, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, calculó que el tráfico de migrantes de Sudamérica a Estados Unidos es una industria que deja ganancias hasta por 14 mil millones de dólares al año. No entiendan que da ganancias, pero bueno. Para darnos una idea, están cobrando 15 mil dólares desde Ecuador o 5 mil o 6 mil dólares desde Guatemala. Entonces estamos hablando de un negocio de alrededor de 14 mil millones de dólares al año. ¿Negocio para quién? En un mensaje en la sede de la dependencia federal, el canciller dijo que la investigación sobre la volcadura de un tráiler en Chiapas con saldo de 56 migrantes muertos destaca, para la red de polleros, pues que ya desplazó a los cárteles. Pues sí, no le podemos llamar industria algo que es completamente ilegal, señor canciller. Esa ganancia no está limpia. Es un robo lo que le hacen a estas personas pobres que están queriendo atravesar el país a causa de una crisis humanitaria. Así las cosas.
La Fiscalía General de la República informó que el empresario Carlos Ahumada Kurtz será extraditado a México, pues la dependencia, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presentó en junio pasado la petición formal al gobierno de Argentina, país al que accedió a realizar el procedimiento. El empresario mexicano-argentino tiene una orden de aprehensión girada en su contra por un juzgado de la Ciudad de México, pues se le acusa de fraude debido a diversos contratos de obras públicas que se otorgaron dentro de esta entidad, así lo informó la Fiscalía. La Fiscalía, precisamente General de la República, solicitud de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, solicitó al gobierno de Argentina la extradición de Carlos Agustín N. por la posible comisión del delito de fraude genérico del fuero común con relación a contratos de obras públicas en diversas delegaciones de la ciudad, donde se obtuvo la orden de aprehensión correspondiente por parte de un juzgado penal de la propia ciudad. Así lo informó la dependencia a través de un comunicado de prensa conjunto. Ya tenemos también actualización del pronóstico del tiempo. ¿Cómo vamos a celebrar la Navidad? Yuli Castillo tiene todo el reporte. Y continuamos con toda la información del pronóstico del tiempo para esta jornada. Como ya le comentaba en el bloque anterior, la temperatura máxima alcanzando 27 grados centígrados. Un cielo completamente despejado es lo que va a estar predominando, soleado, no hay pronóstico de lluvia, la humedad relativa en un 41% y ya en el transcurso de la noche un descenso en la temperatura marcando 18 grados centígrados el termómetro a las 22 horas. Para el día de mañana, viernes 24 de diciembre, en el transcurso de la noche la temperatura va a estar agradable, 18, 19 grados centígrados, pero por la tarde calorcito, 30 grados centígrados, como ya se le ha estado comentando. No hay pronóstico de lluvia, un cielo medio nublado, que para el día sábado Navidad un cielo despejado. Por la tarde la temperatura máxima alcanzando 32 grados centígrados, ambiente bien caluroso, que de hecho la sensación térmica de 34 a 35 grados centígrados se puede sentir. Ya en el transcurso de la noche la temperatura desciende de 20 a 21 grados Celsius. Para el día domingo también un cielo completamente despejado, máxima se mantiene en 30 grados centígrados, la mínima de 21, y para la próxima semana también le adelanto, el día lunes un cielo mayormente soleado, máxima 30 grados centígrados, mínima entre los 20 a los 21 grados, y para el día martes empieza muy escasa nubosidad, no hay pronóstico de lluvia relevante hasta el momento, la temperatura por la tarde superando los 30 grados centígrados y las mínimas entre los 20 a los 21 grados Celsius. Temperaturas y condiciones para el territorio nacional: en Tijuana la máxima alcanzando los 19 a 20 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado, ya poco a poco empiezan a recuperarse las temperaturas, por la noche fresco 14 a 15 grados centígrados, agradable, al igual que para Chihuahua, mínima 14, máxima de 26 grados centígrados, para Mazatlán un cielo medio nublado, la máxima alcanzando casi los 30 grados, la mínima de 17, también para Guadalajara ambiente fresco, 12 grados centígrados en el transcurso de esta noche de jueves, para Acapulco 30 con 21 y un cielo completamente despejado. Ojo para Celaya, se viene un descenso marcado en las temperaturas, 3 grados centígrados en el transcurso de esta noche, la máxima alcanzando 27 grados, ya para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana, predominando un cielo medio nublado, las temperaturas por la tarde de 27 a 28 grados centígrados, ya para Torreón 28 con 14, en Reynosa 27 con 19 y un cielo despejado. Estas mismas condiciones para el territorio tejano, predominando un cielo mayormente despejado, las máximas de 24 a 27 y las mínimas de 16 a 19 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Cuídese mucho, yo lo veo el día de mañana. Muchísimas gracias, Yuli. Y bueno, continuando con la información, en los últimos días usted ha sido testigo de las huelgas de migrantes en Nuevo León, pues han cerrado avenidas y causado problemas en la entidad. En entrevista con Almadelia, especialista en migración, nos platicará más sobre este tema. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros estamos de este lado del estudio porque vamos a platicar precisamente con la especialista en términos de migración y estudios también de la cultura. Anadelia, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Y vamos a hablar precisamente con un tema que está muy sonado ahorita en la actualidad y son las huelgas migratorias. Primeramente vamos a dar un contexto. Sabemos que desde el mes de septiembre llegaron pues cientos miles de haitianos aquí a la entidad fronteriza, tanto de la región norte, también pues obviamente a muchas partes de México.
México, pero muchos llegaron a quedarse aquí a Monterrey. Sabíamos precisamente, pero bueno, pues ya están ocurriendo manifestaciones. ¿Sabrá el porqué, obviamente, de estas manifestaciones para que nos pueda comentar? Bueno, pues mira, efectivamente acabamos de ser testigos como que de un fenómeno inusual en nuestra comunidad, en nuestra ciudad. Y bueno, tenemos que partir de la idea, del hecho de que toda esta situación migratoria que estamos viendo, pues no es más que el resultado de una verdadera crisis humanitaria que se está viviendo en el mundo. Y pues aquí Nuevo León, no, como uno de los estados prósperos, que vienen siendo como el sueño mexicano de todo aquel que transita por este país, pues no deja de ser un punto clave de atracción para muchos de ellos. Ellos están aquí actualmente en la Casa Indy, y hablando precisamente de la Casa Indy, hubo una agresión al padre, precisamente el nombre Felipe de Jesús, y bueno, pues él es el director y el fundador de la Casa Indy. ¿Nos puede comentar algo acerca de esta pequeña agresión? Sí, mira, qué bueno que lo mencionas, Nayeli, porque se hizo se puede decir que un macro escándalo de algo que realmente no fue tan grave. Existe por tradición aquí en la ciudad la recepción de personas del Triángulo Centroamericano, que es Guatemala, Honduras y El Salvador. Y ahora, bueno, se está integrando también mucha gente de Nicaragua. Pero ese, como que ese triángulo o esos países, la gente que viene de ahí, de alguna manera sentía que era su recorrido, su tránsito, su ciudad por la que ellos tenían que pasar. Ahora que llegan estas masas nuevas de diferentes migrantes, cubanos, por ejemplo, de otras nacionalidades, haitianos, ellos pues se han sentido un poquito invadidos. Fíjate qué situación tan extraña. Y ahora, aquí obviamente sintieron, digamos, el abrigo, el abrazo, el apapacho, sí, de los mexicanos, sí, digamos, del poder de la nación, pero ¿cuál es la respuesta de ellos, del poder federativo, ahorita actualmente? Bueno, ahí tenemos situaciones muy claras que debemos decir. Fíjate, no, por ejemplo, en el caso de estas personas que están llegando, efectivamente, vienen recorriendo, ya vienen casi en un camino de 11 países, donde ellos mismos manifiestan que ninguno los había tratado tan bien como los trata el norte de México. Ellos están muy sorprendidos con el buen trato, lo aceptan. Pero te digo, en su imaginario está la idea de que se les despoja, se les margina, se les estigmatiza, se les maltrata. Entonces, por eso tienden a responder ellos con mucha agresión. Efectivamente, tenemos que llamarlos al orden, llamarlos a, pues, respetar, al respeto. Claro. Digamos, ¿es un papel especial o qué tipo de papel es el que se les va a ofrecer? No, es una estancia migratoria regulada, ¿verdad? Que ya el Instituto Nacional de Migración tiene como diferentes sectores o formas de regular las estancias. ¿Tiene algún costo para ellos? Que hasta donde yo entiendo, no. Pero puede haber, como en todo asunto legal, de repente algunos costos de copias, cosas así, ¿verdad? Sacar copias. Como un servicio social, ¿no? Para ellos. Casi como un servicio social. Eso es lo que los ha hecho entrar como en desesperación porque no reciben sus papeles. Ellos insisten en que, bueno, en que Nuevo León los trata bien, por eso muchos de ellos ya dicen, ya nos queremos establecer aquí. ¿Qué pasa si no se entrega ese papel pronto? ¿Ellos no van a seguir? Pues ahí es un llamado importante a las autoridades, porque mira, hasta ahorita quienes los han atendido es la franja eclesial, o sea, es la iglesia, es quien les ha dado refugio, es quien les ha dado un albergue, un techo, ropa. Pero digamos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que iba, obviamente, a atenderlos y que esta era la casa de todos. Sí, es la casa de todos, pero no les da un refugio, no les da comida, no les da ropa. Eso lo está haciendo la Casa Indy, la Casa Nicolás, o sea, la arquidiócesis es la que se está encargando de eso. Sí, porque ya lo decíamos, el presidente Joe Biden entregaba lo que eran los vuelos para regresarlos a su país, pero México al menos dijo, sí te voy a apoyar, pero no está haciendo nada. ¿Cómo? ¿No? Bueno, supongamos, vamos a cambiar los papeles, que el presidente ya pueda apoyarlos a cada migrante y pueda darles el papel. Pero ante esta respuesta del gobierno mexicano también van a llegar obviamente más todavía, ¿no? Mira, no sabemos, esas son hipótesis y son pues algunas especulaciones que realmente no nos llevan a nada porque no son hechos concretos. La relación que pueda tener un gobierno federal, por ejemplo, tomando ciertas decisiones con ellos, es muy importante porque mira, en nuestro país estamos viviendo un modelo de seguridad militarizado.
Y esos modelos de búsqueda de seguridad militarizados atropellan continuamente los derechos humanos. Usted, como especialista en temas de migración, ¿nos puede platicar cuál sería la opción correcta, desde empezando por tal vez darle un papel hasta llegar a, como dice, una guardia de proximidad? Sí, claro, pues esas serían como que las recomendaciones. Primero que nada, que las autoridades migratorias pues actúen y den respuesta a regularizar a quienes aquí se quieran quedar, a quienes no, pues sí, hay que generar, estamos de acuerdo que las iglesias dan refugio, pero también el Estado debe dar refugio y debe dar comida y debe dar albergue, ropa. Mira, ahí vienen las épocas que tú sabes que en Nuevo León, así como estamos a 40 grados, estamos a cero. No, y que ellos vienen en familia por completo, unos recién nacidos. Fíjate, también. Y eso que mencionas, qué importante, traen tanto niño, viene tanto niño en esta ola migratoria y aparte tantas mujeres que antes no se había visto. Fíjate, normalmente entraba entre un 15 y 20% de mujeres migrantes al país, del total, del grueso total que entra, y actualmente con estas últimas olas migratorias, pues estamos viendo hasta un 50% de mujeres. Y ahora, en este tema, embajadores de Haití no se han pronunciado ni nada. No, porque acuérdate que hubo un golpe de Estado, murió el presidente, y el que estaba aquí como encargado, como embajador, entiendo que ya no está. Ahorita, que yo sepa, ahorita no hay un embajador aquí. No sé cómo estén ellos terminando de arreglar sus asuntos políticos y hasta qué momento vaya a empezar a llegar el cuerpo diplomático y todo esto. Porque pues esa sería también otra oportunidad de que algún embajador o algún cónsul aquí abriera una especie de edificio, albergue, algo para ellos, ¿verdad? Bueno, perfecto. Estaremos pendientes sobre la respuesta de las autoridades migratorias. Esperemos también se pueda atender a cada migrante y resolver el caso, que es realmente muy importante. Son muchas familias, ya lo mencionábamos, viene Año Nuevo, viene Navidad. Y bueno, pues vienen muchas fechas. Prácticamente lo que más llama la atención es el frío bajo cero que nosotros pasamos aquí en el norte. Hay que ponerle ahí el asterisco para estas familias que son no diferentes a nosotras, son también muy importantes. Y hay que ayudarlas, ¿no? Así es. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Nayeli. Gracias a todos. Nosotros continuamos con más. Muchísimas gracias, Nayeli. Y bueno, continuamos con la información. Los rescatistas reanudaron este jueves sin esperanzas las labores de rastreo en un lago del norte de Birmania, donde decenas de trabajadores desaparecieron tras un accidente en una mina de jade. Así lo indicó un socorrista. Tras una primera víctima confirmada, los equipos de emergencia hallaron el jueves un segundo cadáver en el lago que se extiende junto a la colina donde se situaba la mina accidentada. Los socorristas que arrastraban el lago y los escombros declararon que al menos 70 personas desaparecieron con el desprendimiento de tierra, aunque todavía tratan de confirmar esta cifra. El Departamento de Policía de Antioquia, en Colombia, informó a través de su cuenta de Twitter que la captura de un joven que poseía una gran suma de dinero, cuyo origen no supo explicar, publicó una foto del mismo flanqueado por dos agentes. La publicación acabó viralizándose en las redes, aunque no precisamente por la información noticiosa, sino por un detalle que llamó la atención a los usuarios. Los tapabocas añadidos con alguna herramienta de edición que lucen los dos oficiales que aparecen a la foto junto al presunto delincuente, así que los photoshopearon. Al parecer, a la hora de tomarse las fotos, pues los patrulleros no portaban este elemento de protección personal de uso obligatorio en la institución, por lo que se decidió hacer un arreglito ahí muy, muy natural, ¿verdad? Pues los pescaron en las redes, ¿no? Pues es que son bien listos, se dan cuenta. Ahí está. Hombre, de a tiro tantito y póngale opacidad. En fin, vámonos con mi compañera Carla Omosigo, quien nos tiene información relevante de lo que ha ocurrido en redes sociales. Muchísimas gracias, Brenda. Excelente jueves. Ya poco a poquito se va sintiendo la Navidad y mire, yo feliz, por eso ya hoy decidí venirme de rojo, ¿verdad? Y vamos a comenzar con las tendencias que están rompiendo las redes sociales e iniciamos con este video que ya quisiera yo poder hacer eso. Déjeme le platico que debido a que su auto Tesla se descomponía frecuentemente, el youtuber Lauri Bousetita le colocó explosivos para destruirlo. En un video que compartió en su cuenta de YouTube, la celebridad decidió grabar cómo explota el carro que
que ya no era de su agrado y que tiene un valor de 3 millones de pesos, así como lo está escuchando. Una gran producción estuvo detrás de la grabación que tuvo como resultado impactantes imágenes que duraron cerca de 15 minutos. Pero yo no le voy a platicar más y vamos a ver aquí este video. Working, I'm not ready for that, so let's make this one count, and here we go. ¡Colombe! ¡Foxy! ¡Ibici! ¡Ay, vito! Pues bueno, así se ven 3 millones de pesos, pues como quien dice, quemados. Y continuamos con el siguiente video, que nos queda claro que como México, mire, no hay dos. ¿Por qué le cuento esto? Le voy a presentar la siguiente historia. Una finlandesa se volvió viral al escuchar que extraña escuchar a los vendedores ambulantes de comida en las calles de México. Así es, eso es lo que más extraña de nuestro país. Fue a través de su cuenta en TikTok, donde la chica subió un video platicando cómo nuestro país se quedó pues en su mente y en su corazón. La TikToker aseguró que a su regreso a Finlandia, observó cómo las calles de su ciudad son muy silenciosas y pues esto no le emociona, empieza a hacer las comparaciones. Le platico que el video tiene más de 250 mil reproducciones y hasta cerca de 34 mil me gustas, pero vamos a ver aquí un fragmento de este video que se volvió viral en TikTok. Culturales al volver a mi casa en Finlandia. Realmente no sé qué opino en serio sobre esto, el silencio. O sea, todo el tiempo está todo callado, silencioso, tranquilo. Y sí, de alguna manera me gusta, pero también hay un límite. Como que aquí es en exceso. No se escucha nada. O sea, en serio, estoy empezando a extrañarlo. Todo el ruido de México. Los eloteros, los tamaleros, sus gritos de tamales, las canciones de los camiones del gas, la música del vecino. Lo que creo que es algo que realmente me gusta mucho. O sea, escuchar la vida y todo, porque aquí no, y menos en invierno no oyes nada. No se oye nada. Ya está chafeando mi español. Pero bueno, hasta aquí mi reflexión de diferencias culturales de hoy. Choques culturales. Y ya por último le traigo un video que no, hombre, no. Le platico que a más de uno, mire, nos derritió el corazón esta historia. Y déjeme le comento que con gestos, señas y hasta caras de desaprobación por la boda de su hermano, así fue como un joven de nombre Carmelo se hizo viral en TikTok. Todo quedó captado en video y se puede observar cómo el hermano del novio no aprueba la unión ahí de que se esté casando, ¿verdad? En las imágenes, el joven se tapó hasta los oídos al escuchar al pastor y también le hacía señas a su hermano para que no se casara. Pero vamos a ver aquí el video. You are strong. Y esos fueron los videos más virales de este jueves y espero que le haya gustado. Y quiero aprovechar para invitarlo a que nos siga en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Carlos Mosigo, que tenga un excelente día y nos vemos hasta mañana. Muchísimas gracias, Carlita. Ahora vamos a información deportiva con Rafa Martínez. ¿Qué tal? Un gusto saludarlo. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Jueves, casi viernes, y bueno, mucho que platicar. Aunque se acerca ya el fin de año, todavía la actividad en el deporte continúa. Y déjame le platico lo que pasó con los Rayados del Monterrey en su pretemporada, que hoy regresan precisamente, o ya regresaron tras haber estado pues una semana en Cancún, en pretemporada de playa. Despertó el gigante. Monterrey goleó 4-0 al equipo de Cancún con doblete de Dubán Vergara. También por ahí Maxi Mesa se hizo presente, el canterano Zapata también logró por ahí la anotación. 4-0 ganan los Rayados en lo que es su primer partido de pretemporada. Con este cerraron su participación dentro de la pretemporada de playa. Regresaron el día
de hoy por la mañana y bueno, pues tendrán días de descanso para después ya incorporarse y trabajar de cara a la jornada número uno. El equipo del Monterrey que sigue sin anunciar refuerzos y cada vez se ve más complicado que pueda llegar un nuevo elemento a la plantilla de Javier el Vasco Aguirre, que habló precisamente desde Cancún, desde la Riviera Maya. Vamos a escuchar las palabras del técnico rayado. El equipo estará muchísimo mejor que el año pasado, por lo menos para entrenar. Llevamos, es la primera pretemporada de las tres que llevamos en la que estamos todos y sanos. Ya dije lo de Stefan Medina. Decidimos entre el cuerpo médico y nosotros, el cuerpo técnico, tenerlo al margen, pero por precaución, no por otra cosa. Y él está fuerte, está con ganas. Yo creo que el equipo, no creo, veo al equipo con mucho optimismo de cara a lo que viene, a estas dos competencias, con muchas ganas de hacerlo mejor que el semestre pasado en Liga, que no en Champions, que Champions de CONCACAF. Que él está muy contento con la estrellita y tiene ganas de más, ¿no? Entonces esperemos esto, darle una alegría, otra más a la afición. Y bueno, pues ahí lo que comenta Javier Aguirre. Y bueno, con el equipo de Tigres ya llegó un refuerzo, pero los que estaban a punto de salir de la institución, a fin de cuentas, se quedarán. El caso de Jesús Dueñas, parece que la novela ya llegó a su fin. Que sí, que no, que sí, que no, que se iba, que se quedaba. Ya habían anunciado prácticamente, habían hecho como una realidad que Dueñas no iba a continuar en Tigres. Él ya les había dado el no, incluso se hablaba de que iba a llegar a reforzar el equipo de Bravos del Tuca Ferretti porque le habían puesto una buena oferta donde le aseguraban la titularidad y acá en Tigres pues ha ido perdiendo protagonismo, ha ido perdiendo minutos de juego, pero al fin de cuentas Dueñas termina por darles el sí. No sabemos en realidad qué fue lo que pasó, por qué ese cambio de decisión. Firma contrato por 2 años. La estabilidad con su familia, de seguir en la ciudad, de no tener que mudarse, los hijos y demás, todo eso yo creo que fue factor para que Dueñas terminara firmando un contrato por 2 años más con el equipo de los Tigres. Dueñas tiene 13 años, va a estar por lo menos 2 más, va a llegar a 15 años con la institución felina. Hasta el momento ha ganado 5 ligas MX, 3 campeón de campeones, una Copa MX, un campeón de Scop y una de Copa de Campeones de la CONCACAF, de la CONCACHAMPIONS. Este es el palmarés que tiene Dueñas con Tigres, quien seguirá en la institución. Y bueno, vamos también con lo que sucede en la femenil, porque pues la que sí se fue y que le dolió la salida, pero que quiere cumplir un sueño, así lo manifestó, así lo ha dicho, pues es María Sánchez, que Tigres la despidió con un emotivo video, este que estamos viendo en pantalla, donde pues la grabaron entrando por última vez a la cancha del Estadio Universitario, donde vivió grandes alegrías, donde le regaló muchos momentos felices a sus aficionados y que los aficionados también le entregaron un momento inolvidable. Vamos a escuchar un poco de lo que dice. Ahí si quieren subirle nada más esa parte para escuchar el mensaje que da también la jugadora. A todos los incomparables, llegué a Tigres Femenil con mucha ilusión y lo acepto, también con un poco de miedo. Sabía lo difícil que era ganarme un sitio, no solo en la cancha, sino en el lugar más importante, en el corazón de todos ustedes, mis queridos incomparables. A mi llegada, sentí que mucha gente tenía dudas sobre mí, de lo que pudiera hacer en este equipo, y que se preguntaba, ¿por qué necesitamos a María Sánchez? Pero bastaron unos días para que el cariño de ustedes y mis sueños se unieran en uno solo. Deseo de verdad que hayan disfrutado de mi juego tanto como yo de su cariño, que hayan gritado con fuerza cada gol. Cada asistencia. Y hasta un disco grabó, bueno, una canción grabó con el equipo de Tigres, con Leandro Ríos, la canción de Leandro Ríos, ahora la hizo en dueto con María Sánchez, se llevó pues el corazón de la afición de Tigres y la afición de Tigres se quedó con el corazón también de María Sánchez. Se va a cumplir un sueño al regresar a jugar con el Houston Dash. Vean ahí su faceta de cantante y demás. Es una jugadora que es irreemplazable. Era
estaba un escalón arriba de las demás jugadoras del equipo de Tigres Femenil. Que vaya a decir eso, pues es palabras mayores. Éxito, suerte para María Sánchez en esta nueva faceta de nueva cuenta que regresa al fútbol femenil de los Estados Unidos con el Houston Dash. Y vamos a pasar con más información porque, bueno, pues el que anda en redes sociales presumiendo su amistad con el Canelo es André Pierre Guignac. Véanlo ahí. Ya ven que el Canelo estuvo presente acá en la ciudad de Monterrey, que trajo alegrías a niños con regalos y demás. Bueno, pues ahí Guignac no podía faltar. Guignac está en todos los grandes eventos. Hasta cuando vino, se abrió el consulado francés, pues ahí estaba Guignac. Ahora llegó el Canelo, ahí está Guignac con el gobernador en el calentamiento, en el entrenamiento de Tigres también. Ahí hace como que estuviera boxeando, porque a lo mejor hasta el Canelo le está dando clases de box. Este es André Pierre Guignac, una figura dentro de Tigres y también una figura mediática en nuestra entidad. Y bueno, pues ya que estamos con Tigres y con todo lo que ha dado de noticia en los últimos días, bueno, pues Córdoba, después de que llegó, realizó exámenes médicos y demás, ya pudo integrarse al equipo de Tigres, ya hizo su primer entrenamiento el día de ayer, que fue una doble sesión. Primeramente hicieron trabajo matutino, después ya en la tarde estuvieron en el estadio universitario, dialogó con Miguel El Piojo Herrera en este reencuentro, ya que pues ambos estuvieron juntos en el América, y llega ahora Tigres a petición expresa de Miguel. Córdoba ya tuvo su primera práctica con sus compañeros, le dieron una calurosa bienvenida, le hicieron el tradicional pasillo para darle ahí de palmas, de palmadas, de zapes, patadas y de todo, y ya integrarse de lleno a los trabajos con miras al siguiente torneo. Vean ahí a un ladito de Guignac, hace rato estaba al lado de Nahuel, rodeándose de los líderes del equipo de los Tigres. Y bueno, pues hay actividad también dentro de la NFL esta noche. Un gran partido que nos espera, el de los 49 de San Francisco frente a los Titanes de Tennessee. Este jueves por la noche arranca la semana 16 en el Nissan Stadium a las 19 horas, es decir, 7 de la tarde con 20 minutos. Un partido imperdible. Se viene ya la recta final de la NFL en su fase regular para después dar paso a los playoffs y el próximo Super Bowl, que será el 13 de febrero. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente jueves. Muchas gracias, Rafa. Ahora vamos con Alfonso Pérez, quien tiene información de los espectáculos. Información de los espectáculos en esta mañana de jueves, ya casi viernes, fin de semana. Pero antes de ello, llegamos con la información de los famosos que estamos viendo en pantalla. Este lanzamiento, este avance que el día de ayer causó sensación a nivel mundial, porque estamos justamente presenciando lo que es este primer avance de Doctor Strange Multiverse of Madness, en la cual el día de ayer fue estrenado a través de la plataforma de YouTube, donde obviamente, como decíamos, son de esos avances que la verdad los fanáticos de Marvel pues se vuelven locos. Y es que justamente esta compañía de cintas lanzó este miércoles este primer avance, en la que se puede observar al hechicero supremo explorar el multiverso del universo cinematográfico de Marvel. El primer tráiler de Doctor Strange Multiverse of Madness llega como secuela de Doctor Strange del pasado 2016, la cual promete ser la mayor incursión en los mundos alternativos. Pero ¿sabe qué? No le voy a platicar más acerca de esto. Le voy a permitir que veamos juntos parte de este tráiler, el cual, como lo mencionó el día de ayer, la verdad que causó sensación a nivel mundial. Lo lamento, Steven. Espero que entiendas que la amenaza más grande a nuestro universo eres tú. Las cosas se salieron de control.
Ahí está justamente este avance que lo mencionamos, fue lanzado el día de ayer y todavía el día de hoy es la sensación a nivel mundial. Estaremos muy al pendiente, la cinta tiene fecha de estreno el próximo mayo del 2022. Vámonos ahora con más información, información nacional, platiquemos de nuestra paisana, la regia Tatiana, y es que el día de ayer estuvo compartiendo a través de las redes sociales que oiga, sufrió como una intoxicación, lo compartió a través de su cuenta de Instagram con estas fotografías donde, pues bueno, se la tuvieron que llevar en ambulancia. Estamos viendo las imágenes y las palabras que escribió el día de ayer. Uno a veces tiene que estar corriendo y comer lo primero que ve. Comí un sándwich de camino al aeropuerto a Ciudad de México, todo el vuelo de 2 horas estuve con diarrea y vómito, llegué con infección intestinal severa y aterrizando en Ciudad Juárez me llevaron al hospital, estuve canalizada con suero antibiótico y medicamentos para el dolor intenso. Ya nos vamos al hotel a descansar y dieta blanda. A las 8 de la noche es mi show de aquí, tuve excelente atención en el hospital de acá, me cuidaron muy bien y ya estoy bien, dice. La vida del artista parece glamorosa, pero lo que pasa detrás son cosas como correr 1 kilómetro con maletas por cambios de sala, comer donde se pueda y lo que se pueda por falta de tiempo, dormir chueca en carretera o aviones, pero todo vale la pena, es parte del show. Todo se olvida arriba del escenario al verlos y escucharlos cantar y sentir su cariño. Y como digo en mi conferencia, yo puedo. Y bueno, pues a final de cuentas ya por la tarde estuvo compartiendo un video donde decía que estaba mucho mejor. Tenemos parte de estas declaraciones de Tatiana. Tati fans y amigos, gracias por preocuparse, ya estoy mejor, muy hinchada por tanto suero, pero ya me siento mejor y a punto de empezar un show privado. Les mando besos y gracias por estar pendientes. Bueno, ahí estábamos al pendiente, por supuesto, qué bueno que ya está bien nuestra querida Tatiana y ayer tuvo tremendo éxito en su presentación. Vámonos ahora con información internacional, quien también vaya que está gozando el tremendo éxito que le está dando, no es de ahorita obviamente este tema, es un tema presentado o estrenado en 1994, pero que sin duda con el tiempo ya se volvió un himno navideño. Estamos hablando de la cantante Mariah Carey, quien estamos viendo justamente en pantalla, porque ayer otro reconocimiento, una placa por 1 billón de reproducciones a través de la plataforma de Spotify. Hace algunos días le decíamos también acerca de este tema que estaba rompiendo récords también de streaming, estaba también rompiendo récords de reproducciones a través del canal de YouTube. Y bueno, la verdad es que este ha sido el mes, o más bien cada mes de diciembre es el mes de Mariah Carey con este tema navideño que en algún momento decía no quería grabar porque no estaba como que muy contenta con hacer un álbum navideño, el cual fue presentado en 1994 sin imaginar el tremendo éxito de verdad en que esto se volvería un tema icónico ya en cada mes de diciembre. Y por supuesto que hablar de las ganancias, porque las ganancias son millonarias cada mes de diciembre. Ahí estaba justamente compartiendo una página lo que genera Mariah Carey nada más por las regalías de todas las veces que se reproduce este tema. Estamos hablando de millones de dólares solamente de reproducciones, y decían, eso sin contar en dónde se utiliza este tema, como en series, en películas, en comerciales, eso no lo tenían contabilizado, pero imagínense, millones de dólares cada mes de diciembre para Mariah Carey, quien decimos en algún momento se dijo que no estuvo muy de acuerdo en un principio en grabar un álbum navideño, sin imaginar, mira nada más cómo le iba a ir. Definitivamente es el tema más escuchado, está en primer lugar en todas las plataformas a nivel mundial. All I Want for Christmas is You, ahí está justamente Mariah Carey con su placa de 1 billón de reproducciones. Bueno, felicidades por supuesto a la cantante, quien la está pasando bastante bien. Es la información de los espectáculos en esta mañana de jueves, que tenga un excelente día. Vámonos a vernos la canción de Mariah Carey acá en Navidad. Oiga, no se me vaya y esté muy al pendiente de todas nuestras redes sociales, Ciber TV Digital, en YouTube y también en otras plataformas, porque le voy a platicar acerca de los 6 casos de Omicron que ya se han presentado aquí en el estado y las autoridades acaban de informar al respecto. Le voy a tener más detalles en punto a las 12 del mediodía. No se lo pierda. Yo por mientras lo dejo y le deseo una excelente mañana de jueves.